Nos encontramos en el local de la veterinaria del Gran Danés, ubicado en la avenida Directorio 5188 de esta capital. Hoy es 31 de agosto de 1997 y estamos celebrando la primera exhibición muestra de los palomos de vuelo y caza de la Asociación Argentina de Palomos de Vuelo y Caza. Vamos a hacer un concepto y una explicación sobre lo que es nuestro palomo, nuestro fomento acá en la Argentina. Nuestra comisión directiva está formada por el señor presidente Sergio Rivero, el vicepresidente Héctor Lamagna, el secretario Carlos Fernández, quien es el que les habla, el tesorero Oscar San Juan, los vocales Guillermo Oso, Néstor Tangari, David Lescano, que son las personas encargadas y los directivos de manejar y mantener la sociedad en buen funcionamiento en lo que se refiere no solamente a la exposición, sino al estándar del palomo de vuelo y caza. El primer entrevistado del día de hoy va a ser nuestro presidente, el señor Sergio Rivero. Bueno, esto es, antes de ser sociedad, fue un grupo de amigos, es un grupo de amigos formado hace más de 25 años. Nos conocemos de chico y fue la inquietud nuestra siempre de recuperar al valenciano antiguo con todas sus virtudes, o al menos asemejarlo, que es un palomo muy seductor, muy volador, inteligente al máximo. Y se formó la sociedad en el año 1989, en diciembre, y de ahí en más estamos tratando de, ¿cómo podríamos decir?, pulir lo más posible y llevarlo lo más posible, las palomas que tenemos nosotros, al valenciano antiguo. ¿Cuántos socios tiene la sociedad en estos momentos? Y calculale más o menos 40, 45 socios. ¿Hay posibilidades de ser ampliado en un futuro inmediato? Es nuestra ambición. Quisiéramos saber, ¿cuáles son los orígenes del palomo que se cultiva en esta asociación? Casi todos los palomos que tenemos nosotros vienen del origen valenciano, traído específicamente por los valencianos acá, que fue gente que inculcó la afición al argentino, ¿no? ¿Cuántos años hace que se arrimaron estos palomos acá a nuestro país? Y más o menos en el año, principio siglo, como quien dice. ¿Cuántos pichones crías vos en tu palomar y cuántas palomas tenés, incluyéndose los palomos de vuelo? Y explica un poquito qué es un palomo de vuelo. Bueno, en casa más o menos habrá 100, 120 palomas. Y lo que puedo criar por año es 40 pichones, que no quedan todos. Porque a raíz de eso uno va haciendo una selección con el que tiene virtudes y el que no. ¿Cómo es la historia del palomo de vuelo y cómo se fomenta en la actualidad? ¿Cómo se promociona? Y se promociona de la siguiente manera: cada cual en su casa tiene un palomar y a su vez unas trampas, y se vuela de a uno o de dos palomos, y tiene que ser, como quien dice, palomo cazador, ir bien a la paloma, saberla seducir, tener gran distancia, y cuando la traes, saberla llevar a la trampa. Como... ¿Esas son las características principales o hay otras también que son importantes? Y el fenotipo también. ¿Cómo tiene que ser el fenotipo y el genotipo del palomo? Bueno, si vamos al fenotipo, es un palomo vistoso, muy lindo, de ojos muy rojos, cabeza bien formada, carnerada, pico corto, ancho de pecho, corto y petizo. ¿Hay colores en especial? Hoy en día no se puede pedir tanto lo del color, porque a raíz de que nosotros queremos asemejarlo bien a lo antiguo, a veces no se combina bien la cosa y salen colores medio raros. Pero la mayoría sería, lo ideal serían colores firmes, oscuros. ¿Como por ejemplo? Azules, toscados, franciscano, piel rata. ¿Se admiten los colores, por ejemplo, como el gabino, el zarzano, el azul a las blancas? Sí, sí. Todo depende, te lo vuelvo a repetir, de las condiciones que tenga el animal. ¿Qué le sugerirías vos a los nuevos aficionados que se inician en este deporte, en este hobby? Que observen, que vean lo que es un animal seductor, que trate de ir a la casa de algún aficionado que esté en esto y que le explique cómo se hace un palomo de trabajo. ¿La asociación está preparada como para recibir más personas, más aficionados? Sí, ese es el propósito de nosotros, es a su vez agrandar mucho más la afición.
¿El estándar y el estatuto de la sociedad ya están preparados? Estamos en eso. No va a faltar mucho tiempo que está. La parte del anillaje del animal, ¿los anillos son fabricados acá o vienen de otro país? No, nosotros los encargamos a Bélgica. ¿Cada aficionado cuenta con una cantidad similar a la que vos tenés en su palomar o hay algunas personas que tienen menos? Hay algunos que sí, algunos que no, según la capacidad que tengan ellos en su casa. Siguiendo con este reportaje, vamos ahora a entrevistar a nuestro vicepresidente, el señor Lamagna. ¿Qué nos podés decir sobre la calidad de los palomos que se vuelan en la actualidad y qué cantidad de palomos tenés vos en tu palomar, ya sean pichones de vuelo o palomas de reproducción? Bueno, estos palomos, por empezar, lo que nosotros buscamos es un palomo deportivo, ligero, de mucha altura, mucha distancia, que va la paloma, tiene mucha persecución. Y bueno, es seductor cuando trae la paloma, si la trae, es un palomo de mucho trabajo. Y ese es el logro que nosotros buscamos. Aparte, el palomo tiene que ser lindo, tiene que ser un muñeco, abajo y arriba. Arriba tiene que ser bien volado y abajo tiene que ser un muñeco, un palomo perfecto. Eso es la meta de nosotros. ¿Es un palomo de riesgo o es un palomo conservador de la presa? Es un palomo que a veces se arriesga, pero es un palomo seguro. ¿Porcentaje de pérdida se puede hablar? Y la pérdida depende de la edad del palomo. Es un palomo que hay que manejarlo hasta el año con cuidado, no se lo puede apretar mucho porque es un palomo muy, muy fogoso. ¿Vos cuánto hace que cultivás este tipo de animal? Y yo hace más de 30 años. ¿Siempre conservar la misma línea? Y trato de conservar esta línea, que es lo que yo conozco de cuando era pibe y que es lo que quedó de los viejos aficionados que nos dejaron a nosotros. Nosotros tratamos de rescatar y bueno, y de seguir trabajando y perfeccionando esta línea de palomo que nos da muchas satisfacciones. ¿Qué cantidad de palomos tenés en tu palomar y cuántos palomos de vuelo? Y en estos momentos hay un promedio de 140 palomas, palomos en vuelo habrá unos 30 y pico, 35, 37, y bueno, y promedio de pichones por año, 80, 90, 70, depende. Estuve notando que hay muchos aficionados nuevos que se arrimaron a este lugar, a esta asociación, y los veo muy interesados. Yo le preguntaba al señor Sergio Rivero, ¿qué consejo les daría a los nuevos o noveles aficionados a esta buena afición? La meta de nosotros es hacer nuevos aficionados y cuando se arrima algún muchacho joven, lo interesante es tratar de ayudarlo, aconsejarlo bien y abrirle los ojos y bueno, y tratar de ratificarlo. ¿La asociación es abierta o es un círculo cerrado? Es círculo cerrado con respecto en selección a la gente, pero está abierto para aquel que tiene buenas condiciones, como persona y como aficionado. Nuestro próximo reporteado es el señor Guillermo Oso, propietario del local veterinario El Gran Danés. Guillermo, me gustaría saber cómo ocurrió, cómo fue el día de hoy en la asociación, todo el desarrollo, si fue un espectáculo bueno, en fin, cómo se fue manejando el tema de la exhibición. Bueno, esto fue una fiesta de la paloma. Vino mucha gente aficionada al buche valenciano, gente aficionada a los granadinos, al deportivo, hasta gente mensajerista que vino a ver la exposición. Para mí esto fue un éxito. Realmente hubo un nivel de palomos muy buenos y bueno, y todavía se va a tener que pulir más, pero es excelente esto para mí. En tu local semanalmente, ¿qué tipo de afición o qué tipo de personas vienen relacionadas con el deporte? No solamente del buchón. Bueno, gente de todo tipo, ¿no? De palomas, de gallos y en general. Es un negocio que vendo todas semillas para colombófilos, para gente que tiene gallos, pájaros. Entonces es un negocio que viene mucha gente aficionada a todo esto. Es decir, que vos prestás un servicio integral no solamente de productos, sino también de medicina o no. Sí, sí, sí. Cereales y medicina también, completo. ¿Qué tiempo te lleva en tu palomar dedicarte a lo que es la afición en lo que se refiere a vuelo y reproducción de los palomos que vos cultivás? Bueno, más o menos una hora por día en limpieza y cuando hay tiempo, dos horitas de vuelo. Y los fines de semana que uno tiene más tiempo, ¿no?
¿Qué cantidad de palomos tenés en tu palomar? Un promedio de 80, 100 palomas. ¿Hay alguna cosa nueva que te gustaría decirle a los aficionados que concurran a tu local? No, no, que críen este tipo de palomo, que es un palomo seguro, que es un palomo lindo en el aire y lindo abajo, es un palomo que tiene mucha seducción, y pienso que es el palomo que gustó en la gente, en la mayoría, lo que más gustó, el palomo buchón valenciano argentino. ¿Este deporte es únicamente para gente joven o lo puede practicar otro tipo de persona? No, no, esto lo puede hacer gente joven y gente grande también, porque es una, agarra varias edades. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, señor Guillermo. Ahora estamos en presencia del aficionado más veterano de la colombicultura argentina, el señor don Juan Fontela. Don Juan Fontela, quiero que por favor le diga a la afición argentina, a los nuevos por sobre todas las cosas, ¿qué sugerencia, qué consejo le daría para que puedan encarar esta nueva y emocionante afición? Bueno, que sean coherentes en un gusto por este tipo de palomos y que lo cultiven con amor, con cariño, hasta formar su plantel e integrarse a esta cantidad de aficionados que han expuesto los palomos hoy en exposición. Y así van a lograr lo que hemos logrado todos nosotros, ¿no? Que es el palomo que cultivamos y que nos gusta. Eso es lo que le digo, que sean coherentes, que no hagan cosas raras con los animales y que mantengan el gusto por esta raza de palomos. Don Juan, ¿cuánto hace que usted cultiva esta noble afición? Yo comencé con estos palomos en el año 1926, teniendo 11 años. Tengo 82 cumplidos. Me caso en el año 48, del 42 al 48 hay un impasse en los animales, sin ideas de tener palomos, pero por mi hijo el mayor, aquí lo llevaba a la casa de aficionadas a las palomas, sabía correr las palomas siendo una criatura, volví a los palomos. En el año comienzo del 51, cuando ya era muy difícil conseguir los palomos que yo había cultivado hasta el año 42, era muy difícil, quedaban algunos ejemplares, pero como yo los había tenido y los recordaba perfectamente, pude rescatar algo y así pude reconstruir el palomo que yo había querido hasta el año 42. Y he mantenido los animales con fervor y no haciendo cosas raras, introduciendo animales que no, en fin, que no tienen origen o que no demuestran nada. Y así he conservado el plantel de animales. Si tuviera que dar una opinión sobre la muestra o exhibición del día de la fecha, ¿cuál sería ella? Que he quedado maravillado por lo que he podido ver. Y felicito a los que han organizado esta muestra, porque no hay duda que han trabajado con amor, con fervor, y han superado escollos para lograr esto, que muy poco queda para superarla, muy poquitas cosas más quedan. La verdad que esto es una maravilla. Usted que es un hombre que ha caminado a la Argentina, ¿en qué otro lugar del país vio una cosa similar a lo que se vio hoy acá en este local? Bueno, por primera vez veo una cosa tan amplia y tan concurrida. He ido a otras exposiciones donde se cultiva otro tipo de palomo con bastante concurrencia. Pero creo yo que como esta no, porque este es el palomo que más hondo ha penetrado en la afición de los aficionados, que es el palomo de origen valenciano, palomo que todos recordamos. Y felizmente hay una pléyade de muchachos que los tiene y que fervorosamente los conserva y que a través de una amistad, y que es lo que vamos a cultivar, no solo lo que vamos a cultivar, una amistad desinteresada por estos animales. Y queremos que haya
más aficionados que se integren para proseguir esta tarea, en fin, que nos puedan reemplazar a nosotros. Yo soy un hombre muy mayor y ya. ¿Usted en la actualidad todavía sigue cultivando esta línea de palomos? Totalmente. Me quedan algunos, pero son los mismos palomos que tuve yo toda la vida. ¿Puede considerar que usted ha hecho una raza en la Argentina o es una línea de palomos? Bueno, yo no digo una raza porque yo recibí una raza. Lo que conservé esos animales a través de los años. ¿Jamás introdujo palomas foráneas, es decir, palomas que no sean de su línea? No, jamás. Jamás hice pruebas con animales que yo no podía apreciar de acuerdo con lo que yo entendía que era un animal para introducirlos en las palomas mías. Jamás metí un palomo a sabiendas, un palomo que pudiera tener algo raro, jamás, jamás, jamás en mi vida. ¿Siempre se manejó con lo que usted técnicamente lo conocía como buenos sementales y buenas palomas? Por supuesto, a través de la consanguinidad y a través de lo que pudieran aportar entre ellos los animales, haciendo líneas paralelas para mantener la consanguinidad y no llevarla al extremo de que se produjeran mutaciones que desvalorizaron el palomo. ¿Usted considera que la consanguinidad bien hecha da resultados buenos o tiene implicancias negativas en un futuro? Bueno, en un futuro sí, cuando no hay una corriente de sangre nueva para meterlo, pero es fundamental la consanguinidad para mantener la raza. Es fundamental. Bueno, don Juan, la verdad ha sido un gusto para todos nosotros porque esto va a toda América y posiblemente a Estados Unidos y a Europa. Si hay alguna otra cosa que quiera agregarle, con todo gusto, el micrófono es todo suyo. Bueno, nada más. Creo que yo he sido sincero en todo esto. No tengo nada más que agregar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ahora le toca el reportaje y el turno al señor Irfan Gausevic, que es uno de los responsables de la provisión de las 200 jaulas que se utilizaron hoy en la exposición. Irfan, ¿te gustó la exposición? Sí, la exposición es todo un éxito. ¿Te gustó la cantidad de gente que vino y el nivel de gente? Sobrepasó nuestra expectativa y sobre todo el conocimiento y la calidad de las palomas. La gente que es, digamos, no, que es neófita en este deporte quiere saber qué es lo que vos cultivás en tu palomar. Yo trato de cultivar los valencianos antiguos, trato de perfeccionarme día a día y bueno, viendo y comparando las palomas que uno tiene más los amigos también que crían. ¿Cuánto hace que vos te dedicas a la afición del palomo valenciano? Desde los ocho años que tengo. ¿Tenés mucha cantidad de palomas, incluyendo los pichones? Sí, en este momento debo tener 150 palomas. ¿Qué le dirías a un nuevo aficionado que va a tu palomar con muchas ganas, con muchas ilusiones de tener buenas palomas, pese a la falta de conocimiento de esa persona? Que sea él mismo y que cultive aquello que le gusta. ¿Vos le sugerirías algo? ¿Le indicarías algún camino? Sí, dedicación y certeza de lo que quiere hacer. Bueno, Irfan, muchas gracias. Este fue el día escogido por un puñado de aficionados que con muchos años de lucha, trabajo y la más grande voluntad que acompaña a cada uno de estos hombres, han conseguido reunir en una exhibición, la única en muchos años, al palomo argentino. Descendiente directo del gran buchón valenciano, extinto en su lugar de origen y acá, herencia de inmigrantes que los trajeron como parte de su vida, llegan apenas a nuestros días. Bueno, no hablemos más y acompañemos estas imágenes en silencio. Y hasta la próxima. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.